Con el objetivo de orientar y facilitar unas vacaciones seguras, unos 550 policías del departamento de San Miguel se preparan para prestar seguridad a miles de personas que durante la Semana Santa realizan actividades religiosas y otras de sano esparcimiento. Estamos destinando 550 policías y estamos contando con el apoyo de 60 miembros del ejército para brindar seguridad en los 16 centros turísticos que se encuentran en el departamento, siendo la mayor concentración en la Playa El Cuco, naturalmente, y los fines de semana. Para esto, solamente para la Playa El Cuco, nosotros tenemos un aproximado de 106 policías destinados para este dispositivo. Pero, repito, tendremos presencia en todos los centros turísticos del departamento. Sí, es importante informar a la población que para el día sábado... Las vacaciones de Semana Santa inician para el sector público el próximo lunes 26 de marzo, mientras que para los privados es hasta el día jueves 29, fecha en la cual se incrementa la asistencia de personas, tanto en actos religiosos como en la vista a diferentes centros turísticos. Es por ello que para mantener un orden, la Policía Nacional Civil realizará diferentes controles vehiculares en distintos puntos del departamento. Pues ahora estamos planificando modificar la manera de implementar los controles vehiculares. Ya se discutió con la Comisión Departamental de Protección Civil algunas modificaciones que haremos a esto y con eso esperamos reducir la cantidad de accidentes de tránsito, que fue algo que el año pasado nos dejó 4 personas fallecidas en este periodo. Así es que nuestra meta es reducir ese saldo negativo para que la gente pueda disfrutar en tranquilidad. Las autoridades hicieron un llamado para que las personas puedan tomar en cuenta todas las medidas recomendadas y evitar así que más accidentes de tránsito y personas fallecidas surjan en estas vacaciones 2018. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticiero TVM, Emanuel Boquín.